Un camionero magallánico que salió de la región con una carga millonaria en salmones sufrió un episodio bastante traumante mientras completaba su recorrido hasta la quinta región para llegar a dejar la carga. De acuerdo a los antecedentes entregados por Radio ADN, este camionero habría sido abordado junto a su peoneta por dos sujetos, quienes a punta de pistola lo intimidaron para posteriormente secuestrarlo encima del camión y llevarlos hasta otro sector. Por fortuna, el GPS habría alertado a los encargados, los que dieron aviso a carabineros, los que, debido a la posición, procedieron a tomar contacto con los retenes cercanos, procediendo a la detención de los dos sujetos que cometieron este hecho, logrando poner a salvo al conductor y su acompañante. Por disposición de la fiscalía, los dos sujetos fueron formalizados y fueron enviados a prisión preventiva. Por intermedio comunicado de Central de Comunicaciones 5 Cachapual, indica la empresa de rastreo GPS de un vehículo tractocamión con su rampla que transportaba marisco hacia en dirección de la ruta H66G en dirección a San Antonio. Señala que pierde la señal de este móvil, a lo cual posteriormente este móvil aparece con la señal a la altura del puente Peumo, kilómetro 23, en dirección hacia la ruta 5 Sur. De lo anterior se inicia un seguimiento a distancia por parte de personal de la sexta comisaría de San Vicente, continuando con personal de la quinta comisaría, logrando la captura y la detención del vehículo tractocamión a la altura del kilómetro 13 en dirección hacia el oriente. Producto de ello, se procede a la detención de solo dos personas masculinas con antecedentes policiales no vigentes y, conforme a lo instruido por parte del fiscal de turno, señala que estas dos personas pasan a control de detención en la comuna de Peumo, control en el cuadro de garantía, y especies recuperadas avaluadas en 21.500 kilos de salmón, con un avalúo aproximado de 158 millones de pesos. El plazo de la investigación es de 90 días. Por fortuna, el camión, la carga y los ocupantes se encuentran en buenas condiciones, debiendo sortear ahora para pasar este evento traumático que sufrieron a manos de estos delincuentes. Vamos a ver. Vamos a ver.